¿Qué hongo, Reinders? Estamos en un hotel abandonado que está donde está Galerías Acapulco. Se llama Hotel Maris. No tengo mucha información de este hotel, pero sí vamos a andar inspeccionando, ando viendo cómo estaba. Está un poco habitado, pero no sé por qué gente. Nos dieron permiso de entrar, nada más. Y para mí eso es necesario. Es lo único que me importa. Ya de ahí en adelante yo no sé, yo no supe, yo no vi. Ustedes entienden, ¿no? Chéquense. Ese es el hotel Crystal Beach. O sea, para que se den cuenta en dónde está ese hotel abandonado. Si se quieren meter, no sé si les den permiso, no sé si es nada más de agarrar y llegar y decir, hey, compa, ¿me das permiso? Porque lo veo dudoso. A veces lo veo dudoso. Mira, esta pared se ve que la resanaron y está casi nueva. De hecho, yo cuando pasaba por aquí, yo veía que iban resanando o iban metiendo materiales. Entonces, hay unas partes que están resanadas y no sé. Sí, van a volver a arreglar el hotel. Pero mírenme. Parece que es casa de vagos. De vagabundos. Es lo que les decía, mira. El hotel. Galerías Acapulco. La playa. Aquí está, o sea, el hotel. Versus, nada. Funcionando un buen lugar. ¿Saben? Lo que estoy pensando es que vamos a sacar unas buenas fotos, pero en la parte de arriba. Me dio vértigo y me acerqué muy, muy, muy chingón yo, no pasa nada. Y el hotel está viejo, viejísimo, miren nada más la estructura cómo está. Pero les digo, aquí como que resanaron. No sé qué le están haciendo, pero están haciendo algo. Miren, esta parte se ve mejor resanada. Miren estos arneses, no son viejos, son nuevos. En la madera, miren. De esto. Uf. Apesta. Pura paloma. Y a rata. Qué asco. Vamos a subir mejor. Para llegar a la vista mejor, a la mejor vista, perdón. Yo creo que ya estamos llegando a la altura final. No, paloma. No miento. Este habrá sido, no sé, uno de los suites más grandes. Está bien espacioso, no hay paredes. Se puede ver todo prácticamente. Su vista es muy panorámica. Versus, se pegó en el vidrio. De hecho, aquí se puede sacar una buena foto, pensándolo bien. Pero es la primera vez que me está dando vértigo algo. Nunca antes me había dado vértigo. Hey, palomita. Con cuidado, palomita. Oh, y otra vez. No, mejor me voy. La palomita no. Encuentro el camino. Ahí arriba debe haber otro piso mejor. Oh, miren esto. De verdad que está buena, muy buena la vista. Y ojalá hubiera tenido una mejor cámara para tomarle unas fotos chidas. Pero pues con la GoPro se puede. Así que lo vamos a hacer con la GoPro.
¿Qué onda, banda? Miren, estoy con mis amigos de... Ellos tienen un video de Cantinflas que se le hizo viral. Prácticamente por eso vine, para hacerme viral con ellos. Nada, es cierto. Chavos, el hotel no tiene mucho. Es casi lo mismo en todo, si se dieron cuenta. Es más chido la vista que tiene, que tienes el morro aquí enfrente. Tienes aquí lo que es Galerías Acapulco. Está padre la vista. Está bueno para venir a hacer fotos al precipicio sin que te caigas. Y nada más eso. Y está chido, espero que les haya gustado. Si no les gustó, pues ya, pues ¿qué lo voy a hacer? Denle like de este lado, van a salir otros videos para que sigan consumiendo mi contenido. Si quieren apoyar al canal, pues ahí tienen el link del PayPal. Y pues nada, nos vemos en la siguiente aventura. Chana.